tu programa, tu talento. Muy buenas, estamos aquí en Tu Talento, en su segundo episodio, aquí con mi compañera Sorca. Ay, así es, bueno, emocionados por este segundo episodio que es el programa Tu Talento. Y esta vez trayendo más talentos. Exacto, como cada semana, hoy les traemos tres talentos diferentes de la carrera de comunicación social. Y no se olviden que de todas las carreras los vamos a estar esperando en este programa para que puedan demostrar su talento al número 71-42-20-37. La producción los estará esperando su llamada o su mensaje. ¿No ve, Bruno? Pueden pasar tranquilamente, así les damos una pequeña charla, nos muestran su talento, que es lo más importante, porque este programa es donde demostramos y sacamos el puro talento nato de todos nuestros estudiantes. Arte, música, canto, todo lo que se les dé la gana en talento, vengan y nosotros lo vamos a demostrar, ¿no, Bruno? Sí, y ahora viene de producción incluso. Exactamente. Se está asomando aquí a las cámaras de tanto de estar por atrás. Siempre está aquí con el set, en el set con nosotros. La sentimos aquí presente y nos va a presentar y nos va a deleitar con su lindo talento que ahorita le vamos a estar conociendo. Es de tan solo... desde noveno semestre. Sí, y de tan solo 22 años. Está rápida esta chica. Sí, vamos a saber su estado civil ahorita y toda su información para que le sigan. Ella es TikToker, todo. Y ahorita nos va a hablar un poquito de su talento. Ella es... ¡Paola Senzano! Que está aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, buenas, Paola, ¿cómo buenas? Estás? Un gusto tenerte aquí. Igualmente, chicos. Por fin ya, aquí frente a las cámaras y en atrás. Wow, sí, bueno, detrás de cámaras uno mira todo, ¿no? Todo lo que pasa aquí adelante y estar aquí había sido diferente. Ella Definitivo. Es una miembro activa de producción. Ella nos ayuda constantemente aquí en el programa con Bruno. Siempre está aquí y hoy viene a demostrarnos su talento. Su talento, ¿no? Nos va a dedicar una linda canción. Sí, me dijeron que vas a venir a cantar vos. Sí. Claro, sí, yo canto en do, en re, en la, en la mayor desesperación también. Canto de todo. Ahora queremos que nos deleites con una pequeña parte de alguna cancioncita que a vos te haya inspirado, no sé, que se te haya venido a la mente, que quieras dedicar a alguien que te está mirando por allá. Ah, sí, ¿cuál es tu estado civil? Sí. Ah, estado civil, a ver, de nacionalidad boliviana. De La Paz, por si a alguien le interesa. Por ahí alguien le gustan aquí. Las paseñitas ahí. Sí, sí, mira, ya te están observando. Si alguien aquí quiere atrás. Marraqueta, me avisa. Yo hago envíos a todo el país, no mentira. Pero va a dar su número después. Estado civil soltera. Soltera es sin compromiso. Creo que me he casado, pero con la carrera, más que con una persona como tal. Ya, chicos, están escuchando todo aquello que está en la carrera de comunicación social y en la universidad en general, ella está totalmente soltera. Ahorita le vamos a pedir su número, su usuario de TikTok, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de lo que tenga, hasta de WhatsApp. Sí, voy a pedir que producción me aliste, por favor, la pista. Sí. La pista, bueno, perdón, la canción trata sobre... Ustedes han de escuchar Las Fuentes de Ortiz. Ah, de Ed Maverick. Ed Maverick, exactamente. Pero esta canción tiene un significado, ¿no? No es relativamente, no es tanto así simbólico, sino que es un lugar que sí existe, ¿no? Donde supuestamente el artista se inspiró, que es un lugar donde termina y también puede comenzar una historia de amor, ¿no? Entonces, wow. En ese caso, yo creo que el artista estaba muy inspirado en ese tiempo para poder componer. ¿Y tú nos traes hoy día por...? Porque también ando inspirada igual que él. Ah, queremos saber el porqué de su inspiración. ¿No ve? Ah, bueno. ¿Viene de la familia? Nació. El talento. Sí. El talento, bueno, no, en mi familia ninguno canta, la verdad. Es algo que siempre me ha gustado hacer. Lo he podido explotar desde muy, muy chiquita. Lo he ido trabajando. Nunca he pisado una academia, por cierto. Nunca. O sea, todo empírico. Exactamente empírico. Y algo que debo mencionar y aprovechando las cámaras, es que la de Ed Maverick, La Fuente de Ortiz, por si acaso, ahí la producción. Es que si no estás tú, están perdidos. Sí, sí. Por eso te queremos ella mucho. Ella es muy importante en el set. Bueno, algo que les quería, ¿no?, recalcar es que hace algunos años atrás, antes de esta pandemia, había el proyecto del trencito, el colectivo. Ay, le decíamos nosotros, que igual era un proyecto de arte, que lo hizo un estudiante que ya egresó hace años atrás, con ese objetivo de mostrar talentos. Hacíamos canto, todo lo hacíamos en la parte de abajo, en los patios, en el pasto de la universidad. Ese era nuestro escenario, no teníamos una tarima como tal, pero era la oportunidad para demostrar. Habían personas que hacían baile, otras que hacían canto, teatro,
¿no? Entonces, sí nos permitía explayarnos de alguna manera. Y eso era lo que más me gustaba. Y me ha permitido a mí tener un poquito más de confianza en el escenario, ¿no? Que algunas veces nos da miedo pisar el escenario. Y es exactamente por eso que también está creado este programa, porque... Queremos saber, ¿no? Los talentos que hay en la universidad. Se escucha, se ve por afuera que Exacto. están ahí reunidos entre amigos, compañeros, y cuando me dices cantando, esto de trencito, bailando. Es tan emocionante saber que hay tantos talentos ahí en la universidad y que no se está explotando y que se tienen que hacer conocer. Por eso les decimos que vengan a este programa porque lo queremos hacer conocer, queremos demostrar el talento que tienen. Y demostrar, ¿no? Si ha sido desde niño, si lo han adquirido así como Paola, que lo ha adquirido por más que todo una pasión, ¿no? Por sí, un gusto. Entonces, queremos saber de ustedes, queremos que llamen a producción, queremos saber su talento. Y Bruno y yo siempre vamos a estar a disposición, ¿no ves? Con mucho gusto aquí les vamos a recibir, vamos a presentarlos. No se preocupen, no ven aquí a Paola, nuestra compañera detrás de producción. ¿Estás viendo? Sí, ¿Estás cómoda? Estoy cómoda. Es sí, es que estás al lado del Bruno y ahí está mirándote, no se habla de Bruno, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, esperamos la canción para que nos puedas deleitar con tu hermosa voz. Estar conmigo si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor. Que las estrellas hablen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamá. Si dudas para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no. Como bebé caigo pero así redondito en tu trampa, amor. Ya dime si tú me quieres por favor. Ya he sufrido y me he empedado tanto por tu amor. Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. ¿Qué me hiciste de mi cabeza no sales? Y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. ¡Ay! ¡Bravo! No se escuchan los aplausos desde lo atrás del set y desde aquí, desde adelante del set. No ha sido la primera vez que le hemos escuchado cantar. Ella canta hermoso. Le hemos escuchado varias veces con Bruno, con el set. Hemos tenido la oportunidad de entablar conversación con ella, de ser amistad. Paola, queremos saber qué nos quieres decir, a quién quieres mandar saludos. Tus redes sociales, obviamente. Exacto. Promociona. Sabemos aquí que eres TikToker. Promocionar. Sí, sabemos que eres TikToker. Queremos que nos digas tu nombre de usuario. Visítela en el TikTok, vean sus videos. De verdad, que aquí se la pasa bailando. Sí. Hago de todo. Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Pero primero, respondiendo a esa pregunta y dirigiéndome hacia el público, creo que hacer música es algo
Bonito sí, complicado también, porque creo que es un área muy grande donde pocos pueden realzar, pero eso no significa que lo dejemos de hacer, ¿no? Cuando uno quiere, hasta en la ducha puede cantar. De hecho, lo hago. Confieso, sí lo hago, ¿no? Porque me gusta y ahí estoy. Por más que a mí no me paguen o no tenga una producción, una disquera o algo por el estilo, que de hecho también compongo canciones, lo sigo haciendo. Digo, algún día alguna canción surgirá, ¿no? Algún artista se lo puede llevar, no sé, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, mandar un saludo a ver a mis compañeros de noveno semestre, que son tres, creo. No, mentira. Muchos entran, pero pocos son los que le meten la batalla y es algo muy admirable también, ¿no? Para los compañeros que están iniciando la carrera, que tienen que empezar y terminar. Esa es la clave del éxito, ¿no? Y de paso, si les da tiempo de hacer algún tipo de arte, pues, ¿por qué no? ¿No? Eso también, un saludo a mi familia, a mi mamá, que me va a ver de aquí a unas semanas o de aquí a unas horas, no lo sé, pero mandarle un saludo bastante grande, ¿no? Que es alguien muy fundamental. La familia siempre me ha apoyado, eso es algo que debo agradecerles, y eso especialmente, ¿no? Bueno, en cuestión de saludos. De redes sociales, pues, ¿qué te puedo decir? Lo que todos tienen, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp. TikTok. TikTok también. Ella está traumada con el TikTok. Sí, mentira. He visto bailar y vean sus videos, chicos. Bueno, en Facebook me encuentro con mi nombre, Paola Senzano, en Instagram también. En TikTok también, o sea, no cambia mucho. Es Paola Senzano. Paola Senzano. Sí. Las dos con Z, por si acaso. Es fundamental lo que nos dijo, ¿no? La familia es lo primero, la familia siempre nos va a apoyar. La esperanza es lo último que se pierde. Sí, yo canto en la ducha personalmente. ¿Vos, Bruno, cantas en la ducha? En fiestas, en pedas. Ya sé, obvio, pues ¿qué no? Después de tres copas ya está cantando. Sí. Cuando hagan eso para que el Bruno cante, ¿no ves? Ojo. Para que el Bruno cante, vayan a la ducha. ¿La ducha es inspiración? La ducha es inspiración. Aquí en el set también, ¿no ves? En la ducha cantan. He visto. No, mentira. ¿Cómo que has visto? Dios. Sorca, ok. Ya. La fuera de contexto. Es que mal pensado. La cosa es que muchas gracias, Pau, por estar aquí presente. Siempre te sabemos ver atrás del set, pero hoy tenemos el honor de tenerte aquí adelante. Pero antes de despedirte, exacto, mi querida amiga, compañera de trabajo, Paola Senzano, quiero que me cantes una canción más. Exacto. Una más si no pedimos más. Deleítanos con tu hermosa voz. Por favorcito, te vamos a exigir. La yapita, como le llaman. La yapa. O allá, como se dice, ¿cómo se dice en La Paz? ¿En La Paz? Sí. Yapa igual. Esa dice yapa igual. ¡Ánimo! La yapa. La segunda canción que voy a interpretar es de Esther Marisol. Es un poquito más folclórica, si vale el término, el No te olvides de mí. Ay, qué bonita canción, ojo, nos ojo. Va a deleitar con su hermosa para que voz. No se olviden de mí, así no. Ya. Por ahí nomás. Ojo. No quiere que nos olvidemos de ella. Acá hola, está, va a estar grabado en esta plataforma, todos sus usuarios, tu número no nos has dado, pero eso vamos a tener cuenta pendiente. Pasa, por favor, queremos escuchar. Te voy caminando por las calles pensando lo que fue nuestro amor, nuestro amor. Recordando palabras, recordando caricias, cuando tú me decías, ven mi amor. Estoy tan solo. Por verte llorando solo.
Gracias, chicos. Bueno, espero que los puedan estar escuchando, por si acaso. ¿No? Y bueno, espero que, bueno, para todo el público que me ha estado observando haya podido ser de su agrado, ¿no? Unas pequeñas canciones significativas para mí en su momento. La canción que acabo de interpretar, por ejemplo, fue la primera que interpreté dentro del colectivo que les menciono, ¿no? El Trencito. Y... no sé, o sea, ha sido como recordar nuevamente esos tiempos. Qué gratificante tenerte aquí, Pau. Qué hermosa voz que tienes. Sí, de verdad. Te queda perfecta. Este talento. Damos gracias, te hemos acompañado aquí, nos has acompañado aquí durante semanas, durante este proyecto, y te damos las gracias por estar aquí adelante con nosotros. Todos desde su casa te están adorando, ahorita mismo yo me voy ya. ¡Pau, eres en serio! Sí, 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 Paulita. Muchas gracias por estar Paulita. Aquí. Y vamos a estar presentando a lo que es un nuevo talento que está en camino. No se muevan de sus asientos, ya volvemos. Exacto. Y continuamos con este programa que es A Tu Talento y con la segunda invitada, ¿no ve, Bruno? Así es, de tan solo 23 años, está en quinto semestre y su nombre es Rosario Hinojosa Arnés. Queremos saber todo de ella y le vamos a dar la bienvenida al set para que ella nos pueda decir un poquito más de su vida, cómo le ha interesado este talento que tiene, que nos va a demostrar el día de hoy, ¿verdad? Bienvenida. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué? Chicos. ¿Qué? Hola, Rosario. Un gusto. Gusto conocerte, pasa al set. Un gusto. Ya, queremos hacerte unas cuantas preguntas. Claro que sí. Queremos saber cuál es tu talento, con qué nos vas a deleitar el día de hoy. Bueno, en esta ocasión les voy a deleitar con dos canciones, una que es de Luisa Molina, Cañita Cañaveral, una canción folclórica, y la otra es de Alicia Villarreal. Ya, tomaremos asiento, tomemos para asiento, que estemos por favor. Más cómodos para hacerte las preguntas. Claro. Queremos que saber sí. Tu estado civil, ¿no es así, Bruno? Porque ya tus te está redes mirando. Sociales, tus redes sociales. Exactamente, ya te está mirando mi compañero aquí. Chequeando. Entonces sí, ya te está chequeando. Así siempre es. Ya, entonces queremos saber tus redes sociales, pero mucho más antes de eso queremos saber... Tal vez vos estás mirando ganado ajeno. Uy, ya. Peligro. ¿Estás soltera, casada, viuda, con hijos? Bueno, mi estado actual es enamoradísima, como dicen mis amigas. Guay, ¿de qué pues? ¿Con quién? Mira, celoso ya se ha puesto. Ya, no sabes caso.
Así son los chicos, celosos se ponen, ¿no ve? Ella está enamorada. Queremos saber quién es el suertudo, quién es el afortunado, que seguro le vas a mandar aquí felicitaciones, le vas saludos. A mandar saludos, reflexiones, todo lo que quieras, pero mándale a tu chico. Nada, mandarle un gran saludo, debe estar seguramente en su casa con sus cosas, ¿no? Sí. Nada, mandarle un pequeño besito. Se siente el amor aquí en el set, se siente, de verdad, se siente el cariño que le tienes hacia esa persona. Y de seguro él te va a ver de aquí a unas cuantas semanas, ¿no es así, Bruno? Exactamente, así que también queremos saber un poco más de su vida privada, por ahí quiere exacto. conocer también de la suegrita, si es que no sabe, a ver, por ahí viene el canto de la suegrita, sí, de la tu mamá, de la mamá, papá, de familia, papá, de hermanos, tus abuelos, quizás. O quizás tal vez es también como nuestra anterior invitada, tal vez ha sido un hobby, un gusto, una pasión, algo, ¿no? Empírico. Entonces, queremos saber un poquito más de dónde viene esta inspiración para tu talento que es el canto. No, de la misma manera, todo empezó, digamos, desde que era niña, me gusta cantar y ahí... ¿Y fuiste mejorando? Mejorándolo, pues, como dicen todos, todo se empieza en la ducha. Yeah. Y estábamos hablando de eso muy arduamente. Sí, en realidad no tengo mucha experiencia en esto, nunca he estado frente a cámaras y es la primera vez y no, darles las gracias por invitarme a este su programa. No, gracias a ti por venir, por contactarnos, por animarte aquí a demostrar tu talento. Sí, eres una de las más valientes en venir acá a demostrar este talento tan bonito. Pues sí, estoy un poco nerviosa, de hecho. No te tranquila. Preocupes, aquí estamos nosotros. Lo que pasa es que se queda aquí. Ve, él mismo se verá, él solito. Mal pensado. Tu chico soy. Va a venir, de verdad. Mal pensado. Así te va a hacer. ¿Con qué canción nos vas a deleitar en primer lugar? Ojito que están las caderas. Ya, eres Bruno, ni moto. Ya, mi querida Rosario, ¿con qué nos vas a deleitar primero? Queremos escuchar esa muy hermosa voz que tienes. Que el de Luisa Molina, que es Cañita Cañaveral. Voy a cantar esta canción porque no voy a hacerle homenaje, ¿no? A Luisa Molina, que falleció recientemente. Es una cantante muy destacada y reconocida en la música folclórica. Y pues, ¿por qué? O sea, ¿y la segunda canción cuál era? Es de Alicia Villarreal, amiga mía, que es una canción que siempre me pide mi amiga la Paulina, la conocen, ¿no ve? Es la directora. De hecho, ella es que me animó a venir aquí, me dice, no, Rosy, tienes que ir, vamos, y aquí estoy. Y agradecemos mucho también a Paulina que nos ha traído este lindo talento que tenemos aquí, que es Rosario. Entonces, mientras producción pone su canción, vamos a seguirle preguntando cosas. Ah, tus redes sociales, es verdad. Exacto, queremos saber eso, ¿no crees que te salvaste de nosotros? Queremos saber redes sociales, por más de que tu chico nos riña. Está en privado, ¿no? Uy, de hecho, en redes sociales casi no tengo nada, pero Facebook nomás con Rosario Hinojosa. La encuentran acá en la Universidad Mayor de San Juan. Ay, en Instagram, Rosario Hinojosa, que tengo solo un video ahí cantando. Wow. Ya, pero ahí está. Nos ha dado ya su nombre, tenemos si su nombre le gusta, y las redes sociales like. Que tiene. Denle un me encanta, denle un like, denle amor a sus páginas. Y ahorita producción nos va a poner su primera canción, que es Cañita Cañaveral de Luisa Molina. ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo guagua todavía? ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo guagua todavía? Me hacen daño tus mentiras, curar a mis heridas. Me hacen daño tus mentiras, ¿quién curará mis heridas? Cañita Cañaveral, por tu culpa voy a llorar. Cañita Cañaveral, por tu culpa la pago mal. Yo te quise, no lo niego, ahora olvídame, te ruego. Yo te quise, no lo niego, ahora olvídame, te ruego. Tanto nadar junto al río para morir en la orilla. Tanto nadar junto al río para morir en la orilla. Cañita Cañaveral,
Por tu culpa voy a llorar, Cañita Cañaveral. Por tu culpa la pago mal. ¡Viva el folclore, carajo! Así es. Sí, exactamente, viva el folclore. Nosotros que somos un país lleno de cultura, ¿no? Es muy emocionante diverso. Escuchar una canción de la maravillosa cantante que fue Luisa Molina, que en paz descanse. Ha traído muchas canciones así, íconos de la música, que ahora nos trae Rosario con esta canción que ha sido muy bonita interpretación y nos hace recordar, ¿no?, a esta linda cantante y un inspiro boliviano, ¿no ve? Demuestra que hay talento en esta universidad, hay mucho talento, y más que todo canto, creo, hoy día. Sí, vemos muchos cantantes hoy en día, estás muy bien como cantante. No, y espero que le guste al público y siga este programa, ¿no? Invitarles a todos e incluso a la facultad y a otras carreras, ¿no?, que se anime y que la pasen como una buena experiencia, ¿no? Y es algo que se va a quedar marcado en su vida y seguro estaban zapateando en sus casas viendo el programa. Exactamente, como me dice mi amiga Rosario, al 71-42-20-37 pueden llamar para que podamos aquí tener aquí presente su talento y damos muchas gracias a Rosario. Y también queremos saber algo más, ¿de dónde eres? Uy, ¿de dónde eres? ¿Eres de Cochabamba? ¿Eres de La Paz? Nuestra anterior invitada era paseña. Queremos saber qué tenemos aquí. Soy cochabambina, pero soy del municipio de Colombia. Un saludo. ¿Eh? Nos va a llevar a pasear a Colombia. Nos llevará con su chico, pero igual nos va a llevar. Voy a traer unos abriguitos, un guindorcito por ahí. Sí, dinos algo que te encanta de tu tierra. No, es la tranquilidad que hay, la gente misma. Es muy bonito lugares, Colombia, como la Laguna, Corani, el Java Aspecto, por ejemplo, que en este momento está en tiempos de cosecha, así que pueden estar yendo y ya van a degustar sus ricos platitos, ¿no? Y ¿ves? De tomar. Y de tomar. Y ya está, mala influencia. Y de tomar. Es el famoso guindol. Está hecho de una fruta que se llama guinda, que es la única fruta que produce allá en Colombia. Y aquí Rosario y en lugares fríos nos está asegurando que nos va a traer. Les voy a traer. No ve, Bruno, nos está comprometiendo. Claro, sí. A traernos para aquí para degustar, traído desde Colombia, desde una ciudadanía desde Colombia. Claro que sí, no se desesperen, eso les va a hacer hablar más. Ya, queremos que nos des algunos saludos, algunas palabras de reflexión, tal vez para los chicos y para todos los que quieras, en el público en general, los que te están viendo. Saludos. Mandar un saludo a mis amigas que no pudieron venir, aquí a mi amiga Pau. Nada, que se animen, ¿no? Invitarles a todos a que se animen a venir a vivir esta experiencia, que no dejen oculto lo que tienen, que demuestren lo que saben. Exactamente, y para eso talento. Está este programa, ¿no ve, Bruno? No olviden 714-22-037, número de producción. Pueden llamar cualquier rato para exactamente, programar. Estábamos atentos y estamos atentos. Queremos que nos cantes una piecita más, por favor. Exactamente, queremos una cancioncita más de esa preciosa voz que tienes. ¿Puede ser alguna que es romántica? ¡Claro! Haznos una canción romántica. Una pequeñita nomás. O una así, tal vez queremos llorar. Ya. Pero queremos que nos deleites con tu hermosa voz. Si quieres a capela. Si quieres allá también, si quieres estar paradita, si quieres estar sentadita, lo que tú quieras, estar más cómoda. ¿Cómo depende estás de más cómoda? Paradita. Ya, listo. Te vamos a acompañar nosotros con el Bruno, ¿no ve? Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada. Thank you.
más nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada. Sé que tú pensarás que esto es un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca yo me enamoré. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora. Amiga mía, la amo y sé que también que la mía me adora. Para ti sé que soy la gran culpable entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca yo me enamoré. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es lento tu agonía. Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora. Amiga mía, la amo, sé que él a mí también me adora. ¡Bien! ¡Bravo! Queremos dar las gracias, muchas gracias a Rosario que se ha dado el tiempito de venir hoy día con nosotros, ¿no ve, Bruno? Sí, es muy bien. Gracias, Rosario, por pasarte aquí por el canal, por el... Por la producción, por el... No, muchas gracias a ustedes y a ver, los todas las personas que quizás se quieran animar, vengan, ¿no? Anímense y disfruten de este programa. Bueno. Sí, te has conseguido un chequeo aquí, aquí lo vemos al fondo. Y estás regresando. ¿Sí? Nah. Ya. Pues bueno, un gusto, felicidades, tu talento es hermoso, muy bonito y desearte todo lo mejor. A tu carrera, en tu vida y que sigas mejorando tu talento. Y esperemos que no sea la última vez que estés aquí, ¿no? Queremos verte mucho más adelante, logrando más proyectos y mejorando esa voz que tan linda que ya tienes, ¿no? Entonces, muchas gracias por venir, Rosario. Y aquí presentamos... ¡Tu talento! Bueno, Sorca, aquí ya en últimos tramos de nuestro programa, estamos aquí para presentar a un último talento también en el día de hoy. Al tercer invitado, su nombre es Adrián Micael Gutiérrez Mercado. Él está entrando a la carrera de comunicación social, Bruno, mira. Está, va a estar en mi curso. Va a estar con él. Vamos a apoyar mutuamente. Él tiene 20 años, va a ser tu compañero, güey. Sí, mi compañero. Tiene 20 años y es de la promo 2019. Demos la bienvenida a nuestro querido invitado. Démosle la bienvenida. Démosle la bienvenida. Hola, hola. Bienvenido, Adrián, pasa. Muchas gracias, buenas tardes. Queremos conocerte un poco más. Siéntate, toma asiento, ponte cómodo, porque vamos a hacerte aquí un par de preguntas. Yeah. Sí, claro, cómo no. Yeah. Queremos saber cómo ha empezado esto de la música. ¿Ha sido de parte de papá, ha sido de parte de mamá, de algún familiar, o simplemente ha sido por alguna pasión o un gusto que has tenido desde pequeño? La verdad, desde mis 18 años de edad me empezó a gustar las músicas así latinas, románticas, y pues me dediqué a cantar así, aunque no sabía, ¿no? Me salió todo de gallo ahí en cuarto. Incluso cuando iba a la ducha cantaba y bueno, me dijeron, tú puedes servir si vas a algunas clases de canto, y ya, le metí, le entré y estoy acá. Sí, así empiezan muchos talentos, ¿no? En la ducha. Ten cuidado, ella vigila cuando se ducha. ¡Mentira! La acaba de decir. Mira, uno lo sacan de contexto. Ya, bueno. ¿Y los proyectos que tienes a futuro? Pues estudiar 5 años como es la carrera y después salir con mi,
con este talento que tienes, ¿no? Que ahorita nos va a demostrar. Él dice que tiene 10 composiciones ya hechas, ¿no? 10 composiciones ya hechas. Y queremos escuchar un poquitito de lo que son estas composiciones. Claro, ¿cómo no? Podemos empezar ahora. Sí, ¿no? Un poquitito de lo que es una de tus composiciones más especiales. Y al finalizar nos vas a comentar el por qué has escogido esa canción y qué significado tiene, cómo lo has compuesto. ¿Ya? Claro. Listo. Producción, si nos puede ayudar, por favor, con el micrófono. Ah, el Bruno ya está. ¿Hola? Soy invisible, ¿has visto? Ok. De producción, lo que están aplaudiendo. Exacto. Detrás de cámara. Siente los aplausos, ¿no? Queremos saber la pregunta del millón, que muchas chicas deben estar expectantes en la universidad, ¿no? Estado civil. ¿Estás soltero, casado, viudo, con hijos? Estoy con hijos. Nah. ¿Cuántos? Estoy soltero, 2 años de pandemia, pues quién no, digamos. Hasta uno se olvida cómo enamorar ya, ¿no? Pero ya como estamos desde eso, estamos yendo con todo. Ya, está en busca de chica, ha dicho. ¿Cuál ha sido la inspiración para la letra de esta canción? Mi ex.
Tenía una ex y pues le dediqué esa canción y todo. Fuertes declaraciones, ¿no? ¿Y cómo lo has escrito, digamos? ¿En qué momento ha sido el que has dicho, no, yo tengo que escribir esto, y en el momento que has escrito era de, no, esto tiene que estar y esto tiene que estar? Pues nada, me inspiré en ella. Una noche agarré mi guitarra y pensé en ella, en cómo me trataba, su forma de pensar. Me gustaba cómo era conmigo. Entonces yo procedí a darle ese mismo cariño con música, lo que mejor se hace. Siento que le he roto el cora cuando le pregunté eso. Perdón. Te extraño. No. Más bien, busca de nuevas. Busca nuevas. Y para eso estamos aquí. Nos vas a dar tus redes sociales, dónde pueden contactarte, tal vez para los nuevos proyectos también, para que puedan ver tus videos, tus plataformas de Facebook, con qué estás en Facebook, en TikTok, seguirte, en Instagram, en Twitter. Ahí le vamos a dar me encanta al finalizar el programa. Bueno, sí, la verdad todavía no tengo redes sociales. La eliminé hace 2 años. Por cosas así como que personales, quería volver a empezar de nuevo, nuevas amistades, todo así. Y no tengo Facebook, Instagram, por el momento tengo mi número de celular, que nuevo es también y... No lo voy a dar, dijo. No lo voy a dar. Pero ustedes ya saben, está entrando a la carrera, va a ser el compañero del Bruno, ¿no ve, Bruno? Sí, vamos a estar... Van a estar hablando ahí aquí para las materias. Él es parte de la carrera de comunicación social, recién estrenadito de paquete. Y cómo tenerte aquí, de verdad, te sale muy bien, sabes tocar la guitarra. ¿Cómo has aprendido a tocar la guitarra? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Mucho? ¿Poco? Un hobby. La verdad, para mí era un hobby desde principios, pero después vi a mis primos que tocaban también guitarra y se me contagió eso y dije, voy a comprar una, ¿por qué no? Si ellos pueden, yo también puedo. Ya le empecé, entonces me metí, ¿no? Interesante, che. Aprender bien. Así, ¿no? Por una pasión, porque más que todo yo he notado que esto es más que todo una pasión. Lo que quieres hacer con la música y lo que estás haciendo, yo pienso que lo haces con un gusto que muy pocos lo tienen, y es un talento que tú tienes, ¿no? Y que necesita ser explotado. Por eso te preguntaba en un principio, ¿cuáles son tus proyectos a futuro en esto de la música? ¿Quieres armar un grupo? ¿Quieres ser solista, tal vez? ¿O quieres salir a nivel internacional? ¿Has pensado en eso? Sí, la verdad siempre quería hacerlo, esperando la oportunidad de ahí para ver cómo puedo triunfar en la música, pero parece que necesita dinero, money, cosa que me voy a ganar con esfuerzo trabajando y ya, ahí adquirir. Planes a futuro que esperemos que se cumplan, ¿no? Y quizás quieras mandar algún saludo, alguna recomendación a los que te están viendo, escuchando ahora mismo. Alguna reflexión, tal vez alguna partecita, una frase para alguna chica que te va a ver ahí. Mi consejo sería que a aquellos que les gusta el arte, que es la música, el baile, le entren sin miedo al éxito. Es lo que más les gusta a ustedes. Sé que también están aquí por algo, están estudiando una carrera, entonces es lo mejor. No se pierdan, no estén en las nubes ahí por malos pasos. Yo soy un ejemplo, la verdad, de experimentar esos malos pasos, pero me he sabido salir de eso. Es mentira que dicen que es adictivo esa mala vida, pero tú te puedes salir y soy la prueba. Entonces, nos vamos a ver en la carrera. Con mucho gusto, Adrián Micael Gutiérrez Mercado, aquí con mis compañeros y... Gracias por venir. Muchas gracias por venir. Queremos escuchar tu linda voz una vez más con una canción que nos quieras deleitar. Ahora vamos con su canción. Sí. Un pequeño pedacito quizá. Esa sonrisa, la tuya que llevas, tan llenas de amor. Esos ojitos
los que tú tienes, que brillan como las estrellas. Eres tan hermosa como la misma rosa, me encanta tu forma de ser. Esa sonrisa, la tuya que llevas, tan llenas de amor. Esos ojitos, los que tú tienes, que brillan como las estrellas. Bueno, ese es un pequeño pedazo de mi composición y les invito a que vengan acá a demostrar talento, a Muestra tu Talento. No quiero saber, no hay más tiempo que perder, ese fuego que me castiga. Bueno, Sorca, hemos llegado al momento que nos pone tristes a todos, la culminación de este episodio, la culminación del programa. Exactamente, estamos tristes, pero nos van a tener cada semana con tres nuevos invitados y con nuevos sectores en las siguientes semanas, ¿no es así, Bruno? Así es, tenemos muchas ideas y estamos recién iniciando, estamos esperando muchos talentos aquí de la universidad para demostrarlos y sacarlos a la luz. Exactamente, esperamos que llamen a la producción para poder demostrar sus talentos de las diferentes carreras, facultades, y que sean de la universidad o también que no. ¿No ven? Sí. Yo soy Bruno Marañón. Y yo soy Sorca La Torre. Y esto es Tu Talento.